Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde van a ver este video. Aquí les mostramos esta hermosa panorámica, como siempre de costumbre. Y aquí tenemos a un amigo, su nombre es Brian. Él casimente no se le puede entender en su forma de hablar, porque él, de la enfermedad que tuvo, pues una enfermedad que se llama parálisis, él quedó con problemas para poder hablar. Solo sabemos que él se llama Brian y hemos pensado aquí venirlo a grabar para ver si alguien de buen corazón, de buena voluntad, quisiera apoyarlo ahí con lo que pueda económicamente, ahí para su comida. Ahí lo pueden ver, igual que el amigo Odani, en las mismas condiciones. Y aquí lo tenemos en cámara. Tal vez él no se le puede entender, pero sí, va a tratar desde la fuerza ahí. ¿Cómo estamos, amigo? Hola. Un poco medio fregado, ¿ah? Con esa enfermedad. Y me imagino que a usted le gustaría, ¿va? Lo voy a hacer yo por usted, porque como usted no puede hablar, realmente no puede hablar, pero sí escucha bien, que lo mejor. Y aquí pidiéndoles una pequeña ayuda con una colaboración ahí, perdón, hay una ayudita ahí, pues con lo que puedan. Ahí le pegó enfermedad de parálisis. Aquí podemos ver sus pies bien, 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 bien delgados. Y así de transporta él, igualito que el otro personaje del canal, o Dani. Y la verdad que una persona bien joven, los cuenta él ahí que tiene más o menos más de 5 años que le pegó esta enfermedad, amigo. Más de 5 años, algo que no es fácil. Yo siempre he dicho que a veces les ayudamos a personas que están bien de salud, que no tienen ningún impedimento en su cuerpo, y las ayudamos. Y no es que se diga que a esas personas no se les debe de ayudar. Sí, está muy bien ayudar a toda persona que necesita. Pero una persona de esta, con mucha más razón, se le puede apoyar, porque no pueden trabajar de ningún tipo de trabajo. Porque más que todo, él que no puede hablar muy bien, la enfermedad le molestó también hasta la voz. Y esperando, amigo, que siempre hay personas de buen corazón, así como le han ayudado Dani, hay unos amigos ahí que les agradece mucho, esperando que a él también lo puedan apoyar ahí. Y así como muchas personas que ven mis videos ahí, se les pide ahí de todo corazón. Él no lo puede decir porque él no puede hablar, pero lo estoy diciendo yo por él. Y lo bueno que él escucha, pues. Él escucha y así que vamos a ser breves. Ahí esperando el apoyo de ustedes, y los despedimos desde Tocoa, Colón, Honduras, Centroamérica, para el mundo, en otras palabras, hasta donde podamos llegar con este video. Y esperando que se reporten ahí pondré mi número como siempre. Alguien que guste ahí aportar, pues será bienvenido. Los despedimos como siempre con el panorama antes mostrado, que es una belleza. Miren qué belleza. Ahí estamos. Será hasta la próxima.